Bueno, doña Dubige era una de esas mujeres que nunca quiso integrar ninguna comisión, pero era la que más trabajaba. Que si había que hacer la feria de platos que se solían hacer para las fiestas patrias, porque como había desfile nadie cocinaba, aprovechábamos para hacer la feria de platos y entonces se hacían beneficios para determinadas organizaciones parroquiales. Cada uno hacía lo mejor que podía. Algunos hacían pollos al horno, otros hacían postres, otros hacían las mayonesas, para que estuviera todo el espectro de un almuerzo ahí en la elección, para que se lo lleven para la casa. Doña Dubige hacía todo eso. Hacía las empanadas, los rellenos. La noche anterior ya estaba ahí instalada. Pero nunca, ni siquiera intentó llevar el estandarte de la Virgen en una procesión. Ella era de las que trabajaba porque estaba convencida que estaba sirviendo a Dios de alguna manera. Mujer que había quedado viuda, los hijos se habían casado, habían alzado vuelo, y se quedó sola con una casa grande, llena de plantas. Y tenía un gato, como para hablar con alguien. Y estas cosas de la vida, se muere el gato. Entonces, para no quedarse hablando con las plantas, fue a la pajarería y compró un loro. El loro no hablaba nada, pero era una compañía. Lo tenía ahí. Viene su colega, el párroco, un día porque querían organizar una misión en uno de los barrios de afuera, y a quién primero le iban a ver, a doña Dubige. Cuando llega, se ve que el loro tenía malos antecedentes, porque vio un hombre y entró a decir disparate. Así que se ve que era de una casa de mala fama, ese era el origen del loro. Las barbaridades que dijo ese loro. El cura no podía creer. Y la mira doña Dubige, dice, discúlpeme doña Dubige, esto acaba de tirar por tierra todo el alto concepto que yo tenía de usted. Y la mujer dice, no le permito, padre. Esta porquería la acabo de comprar porque se me murió el Felipe, mi gato. Y con alguien tenía que hablar para no volverme loca acá hablando con las plantas, que la gente decía, habla con las plantas, la vieja loca esta. Compré este loro, pero pensando que era un loro normal, no sabía que era un loro tan desbocado y tan guarango. Pero como ayer a la mañana lo compré, padre, la primera vez que hablo y para decir estas barbaridades. Ya mismo voy a agarrar y lo voy a tirar al excusado que se termine este loro. A los chicos hay que explicarles por qué es el excusado, que no. Es una suerte de baño de campo, que es un agujero. No hay servicios de agua, ¿no? Hay que predisponer buenos músculos y puntería. No sé de dónde le vendrá el nombre, pero le dicen excusa, debe ser que uno se excusa para ir inventando excusas para que no se sepan que uno va para allá. Porque a uno le da como vergüenza, ¿eh? El mismo uno llega a una casa y le da medio miedo pedir, ¿dónde está el baño? Entonces yo siempre digo, para que no haya duda, el rincón de los apuros, ¿dónde es? Y ahí me voy. Bueno, entonces el padre dice, no, doña Dubige tampoco tiene por qué ser hereje, no tiene por qué matar al animal. Esto, como cualquier ser humano, se puede regenerar. Yo tengo dos cotorritas muy piadosas, muy rezadoras. Entre ellos se van a entender y va a ver que este va a mejorar el degenerado. Terminó de planificar todo lo que había que hacer en la capilla de la Virgencita Itatí, allá en el barrio nuevo. Y el cura le dice, alcánceme la jaula. Cuando esté a punto, se lo trae. Va llegando el loro con el cura.
cuando está entrando en la parroquia, efectivamente, las cotorritas che del párroco, muy piadosa, arrodilladas rezando las dos. El loro escuchó, las vio y se empezó a desangrar en proposiciones deshonestas, a decir unas barbaridades, unas cosas. Al cura le temblaba la mano de la jaula. Y como el loro seguía proponiendo y proponiendo y proponiendo, una de las cotorritas mira así, lo ve y estaba bien el loro, tenía. Y le dice una cotorrita a la otra, dice, Pepa, déjate de rezar, dice que ya se hizo el milagro.